hay tantas historias, tantos contextos como mujeres habemos en el planeta. Tenía 6 meses de embarazo y nos detectan que nuestra guagüita venía con una cardiopatía congénita súper grave. Es probable que se muera la guagüita o que la vida sea muy difícil de ella. Lo triste que es que se te muera un hijo, no sé, yo creo que una de las cosas más duras que te pueden pasar. Y bueno, pasaron los meses y nos enteramos que estábamos embarazados de nuevo. Y nos vamos a hacer la ecografía de las 12 semanas y nos diagnostican la anencefalia, que es una de las inviabilidades que está en el proyecto de interrupción del embarazo. Y ahí, cuando nos dicen eso, con mi marido, la verdad que no dudamos mucho de que teníamos que no éramos capaces de llevar un embarazo de nuevo y tomamos la decisión de interrumpir el embarazo. Y ahí es donde para las mujeres chilenas viene todo un calvario. Y me interrumpí el embarazo en el extranjero gracias a que tenía los recursos económicos. Y esa es una de las cosas que también me han movido a dar mi testimonio, que lo injusto que es que solo por tener los recursos económicos puedas viajar para querer interrumpir el embarazo. Bueno, hablar de mi abuela fue como difícil en el momento del alegato. Fue pensar en que cuando yo estaba ensayando mi alegato y llegué a la tercera causal, yo dije, esta tercera causal tiene rostro de niña, tiene cara adolescente, tiene historia de mujer. Y en ese minuto dije, esta es la historia de mi abuela. Mi abuela fue violada, mi abuela fue obligada a parir. Y mi abuela nunca conoció a esa hija. Fue violada por un conocido, pero que además su madre no le creyó. El 31 de enero de 2015, la presidenta Michelle Bachelet envió al Congreso el proyecto de ley de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en caso de inviabilidad fetal letal, peligro de vida de la mujer y embarazo producto de una violación. Tras 2 años y medio de discusión en el Congreso, donde se escucharon las diversas opiniones existentes en este tema, el proyecto fue aprobado. Con la promulgación de esta iniciativa, desde hoy las mujeres tendrán derecho a elegir en situaciones extremas. Despenalizar la interrupción del embarazo por estas tres causales, yo diría, una base de protección y dignidad para cada una de nuestras compatriotas. Y lo que ha ganado entonces es la tolerancia, la humanización de nuestras leyes. Entender que no todas las mujeres son iguales, ni en términos de sus convicciones, ni en términos de sus posibilidades reales, sean personales, familiares o emocionales, para enfrentar situaciones de este tipo. Bueno, esta ley convocó a todos los sectores políticos. Todos y todas tuvimos opinión. Nadie se quedó sin voz en este proceso. Y significó de verdad una fuerte y gran deliberación política y pública. Que las mujeres nos sentamos seguras, nos sentamos acompañadas, no creamos que estamos haciendo algo malo, con el halo de clandestinidad que ha habido tantos años acá en Chile. Y eso es un cambio, yo creo, radical que Chile va a experimentar después de haberse aprobado el proyecto de ley de las tres causales. Esta ley va sentando las bases para el reconocimiento de las mujeres como agentes morales que tenemos derecho a decidir. Hoy han ganado las mujeres. Creo que hoy, una vez más, ha ganado la democracia, que hoy ha ganado Chile.